Ya tu repertorio tiene muchos clásicos, ¿no? Ya hay canciones que todo el mundo conoce las letras, los chicos, los jóvenes, los grandes, todo el mundo las canta. ¿Cuál va a ser el próximo clásico de este disco que acabas de lanzar? Bueno, sé, la verdad que ya después de 6 discos, ya con este Un Nuevo Sol, que es el último que hemos lanzado hace 4 meses, lógicamente hay un montón de canciones que ya la gente las conoce, como decís, grandes, chicos, hombres, mujeres, ya canta todo el mundo las canciones. Y algunas las hemos dejado de hacer porque, bueno, uno tiene que ir renovando y cantando lo nuevo, entonces algunas que son muy conocidas tampoco las hacemos ya, ¿no? Pero calculo que con este disco, si bien el público consagra un clásico, yo creo que tanto Te Voy a Amar como Todo Vuelve, que son los 2 cortes de este disco, tienen una gran posibilidad de transformarse el día de mañana, porque se lo dirá el tiempo, en clásicos también de mi carrera. Importante de tu faceta artística es la de autor. Las canciones tuyas son compuestas por vos y bueno, tienen tu propio estilo, ¿no? ¿Hay intérpretes de algún lugar de América o de la Argentina que demanden tu trabajo de autor? Sí, bueno, he compuesto para artistas de España como David Bustamante, Bisbal, para diferentes artistas de Latinoamérica y es algo que, bueno, que cada día como que se me demanda más en esa faceta. No la desarrollo tanto porque no me da tanto el tiempo. Sinceramente, en esos últimos 4 meses me tomé casi 50 aviones y realmente cuando llego a mi casa o estoy en el hotel a la tarde, prefiero dormir y no ponerme a componer más canciones para otros, ¿sí? La verdad que me alcanza con componer para mí, estoy feliz y siento a veces también que para componer para una persona tendría que conocer muy bien a esa persona, qué mensaje quiere transmitir a su gente, cuál es el público que lo sigue. Porque yo puedo escribir una canción de amor y él me dice, no, yo quería escribir algo, una protesta social. Ah, bueno, entonces hay que hacer como un sastre, ¿no? El traje a medida. Y lleva otro tiempo. Entonces yo prefiero cantar lo que siento yo, que son mis historias reales, que es lo que escribo. Y después, bueno, eso se dará de a poquito, yo creo, con el tiempo, pero como te digo, no me quita el sueño. Estoy feliz escribiendo para mí. La última vez que te encontramos fue en Tres Arroyos, somos de Tres Arroyos. Sí. Presentabas Criollo allí y presentabas junto con Criollo 2 canciones nuevas, una era Lucía y la otra era Carpintería. Carpintería José. Hoy ya Carpintería José es un clásico más de Jairo. Sí, ya, sí, Los Enamorados también, la gente cada vez que la canto. Y la de Lucía me la pide mucho la gente también. Sí, así se incorporan las canciones, ¿no? En mi caso es así mucho más que con la difusión discográfica y demás, ¿no? Más con las actuaciones. Que es como suele decir muy bien Serrat, es la mejor difusión que hay son las actuaciones, ¿no? Ahora tengo que irme, estoy mal estacionado. Bueno, es también uno de los grandes clásicos tuyos, que es El Indio Toba, ¿no? Cuando uno elige una canción, seguramente hay 3 elementos fundamentales: la música, que es espectacular. Una letra realmente con un mensaje bárbaro y también tiene un mensaje, ¿no? Quiere transmitir algo esa canción. ¿Cómo ves vos hoy lo que está pasando con los tobas en el Chaco, con la primavera, allí en Formosa? Hoy me olvidé de mencionarlo, pero todas las actuaciones lo hacemos. Yo menciono lo que pasó con los 2 tobas ahí en Formosa, ¿no? Que fue un asesinato, ¿no? Y yo lo digo siempre, todas las actuaciones. Y hoy no sé por qué no lo dije, pero se me pasó por alto. Es que no estaba bien concentrado, porque lo digo siempre, porque yo que canto una canción como esa, además, evidentemente, yo soy, digamos así, les debo algo a los tobas yo. Cuenta se hubiera hecho en el año 2000, las temáticas hubieran sido la desocupación, los pibes que se iban del país y otro montón de problemáticas que afectaban en ese momento. Hoy como que hay un quiebre, ¿no? Hoy se hablan de otras cosas. Sin duda, que no dejan de ser problemas, Exacto, que existían también en esa época, pero que ¿no? existían, pero que, claro, había como otras prioridades, ¿no? Digamos, la gente se iba, abandonaba el país pensando que la panacea estaba afuera y después de qué cantidad de tiempo se comprobó que no estaba afuera la panacea. Desgarrado, solo atiné a taparme los oídos. Después, cuando el silencio invadió todo, solo quise irme. Por eso, evitando todo el ruido, me vestí, guardé mis cosas y me encaminé hacia la puerta de calle. Creo que es un momento muy interesante del país, ¿no? Muy de recuperar un poco los tejidos, ¿no? En ese sentido, creo que
Es un momento, yo te diría, como pocos en la Argentina. ¿Qué vas a hacer? ¿Así? ¿Ah, vas a ir a la facultad? ¿Sí? ¿Qué? Sí, es que solo voy a averiguar los horarios de las materias. ¿Que te lleve tu padre? ¿Ya no te queda por ahí? No. Voy con un amigo. Chao. Pero, ¿qué tenés ahí? Soltame. Decime qué tenés ahí. Soltame. ¿Qué tenés ahí? ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Los tres de mango, chicos! ¡Mirá lo que encontré! ¡El anillo de mamá! ¡Nene, fuiste vos! Me voy. ¡No! De acá no te mueves. Mi propio hijo, Dios mío, ¿por qué te castigo? ¿Por qué? Ibas a venderlo para comprar merca, ¿no? ¡Me juraste que lo habías dejado! ¡Te voy a internar en un instituto y te vas a pudrir adentro! ¡Es por tu culpa! ¡Ahora me acusas a mí! Te llamo a la oficina, no estás, te preparo una cena, no venís. ¿Qué somos nosotros? ¡Basta, pilla, basta! ¡Me tenés harta, no te soporto más! ¡Siempre quejándote, siempre enferma! ¡Basta! Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa. Renové mi habitación con otra brisa. Te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento. Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo. Intenté, y por más que quiera hacerlo ya no puedo. Volver a sentir lo mismo ya no puedo. Ya sabemos que será mejor así. Que ya no vuelva a verte, tengo un corazón pendiente, amor. Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo estamos solos, no lo de intentar.